estaba bebiendo. Cuando llegó a la casa, lo que me dio una galleta y me trayó en el suelo y me comenzó a darle machetazo. ¿Cómo? ¿Pero por qué fue esto entonces? ¿Por qué? Porque él dice que a mí me llegó un mensaje en el teléfono, pero que en el teléfono no había mensaje porque él lo tenía ahí en la mano. O sea, celoso fue. Celoso. ¿Cómo? Él lo veía por celo, porque es que ella es temperamental y ella es un hombre demasiado violento. ¿Cómo se llama él? Ramón. ¿Ramón qué? Genao. ¿Dónde fue eso, cariño? En la Sabina de Guinea. ¿Es la primera vez que él te hace eso o en otras ocasiones te había golpeado también? No, ya ellos ya no tenían problema, pero yo iba a venir aquí, pero y la familia comenzaron a decirme que pues, los muchachitos que lo dejaron así. Y volví a juntar con ella, yo tengo 9 años. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? 2. ¿Los golpes que te dio dónde fueron entonces? Ahí en mi brazo. Ahí. Vemos en la frente también que tiene un golpe. En la frente, en la rodilla. ¿Cómo es el nombre tuyo? Darlina Gramonte. Darlina, ¿qué le pides tú a las autoridades? No, que hagan justicia, porque esto no se puede quedar así. Porque por eso es que matan tantas mujeres. Así es. ¿Qué hace él? ¿A qué se dedica él? No, él trabaja y echa día, no hay más. ¿Es frecuente los golpes que él te da? No, porque nada más lo ve cuando él bebe. Darlina, luego que te golpeó, ¿qué hizo él? Agarró un colín y me pegó a machetazo, incluso se pegó a machetazo con un hermano de él para que el hermano se metió para que él no me matara. ¿Intentó matarte entonces sí, también? Sí, con un colín. ¿Qué le pide entonces a las autoridades, tu Berlina? No, que hagan justicia, que lo busquen, porque yo tuve que tirarle una pedra y le di ahí en una costilla y me parece que está en el hospital. Vemos también que está lesionada de una pierna, que está cojeando, sí. ¿Por qué? Porque él me trayó, me tiró por una barranca para abajo. Yo tuve que tirarme porque él me repujó y comenzó a darle machetazo.